contes, com veus tu el teu poble de la Font de la Figuera? Com el veus? Pues el veig molt xulo. Jo n'hi ha dies que queden els meus amics i anem a les pistes que han fet ara, que se pot jugar a futbito, n'hi ha canastres per jugar a basquetbol i alguna que altra cosa. Pertenecíamos a Vanilla, provincia de Murcia. Nací allí, pero ya me vine cuando tenía 13 años. Porque a escuela fui nada más que pues un año y medio fui. Porque como había tanta miseria y falta de trabajar, mi madre, perdí la libreta y mi madre me dijo, pues ya no vas a escuela, ayúdame, hija, que tengamos un poco de sopa a comer. Pues yo mal sé, me he visto, vaig a esmorzar y me vaig al cole. Cuando arribé al cole, la meva mestra me explica les lliçons, me apunté els deures y me vaig a casa a dinar. Després, algun que altre dia me'n vaig a percussió, a solfeig, a judo, faig algunes de les meves extraescolars i algun dia, després de les extraescolars, quedé amb els meus amics. Jugábamos a lo que había. No jugábamos, nos dejaban jugar a la soga, tú te acuerdas d'aquello, y hacer el pino, pero nos dejaban un rato. De seguida nos llamaban y decían, venga, venise ya pa casa, que nos queda aún que hacer un trozo de estos grandes. La que lo había hecho el jornal había ganado 5 pesetas y se había pagado la comida. La que no la había hecho había pagado la comida y jornal no tenía. Yo creo que has comenzado a trabajar al voltant dels 20 años, cuando ya siga mayor de edad. Pues a los 9-10 años. Ya éramos responsables a cuidar de los de nosotros y hacer faena de casa. Me fan regals al Sant, a l'aniversari, en Nadal i en Reis Mags. I alguna que altra volta me fan algo perquè o me porte bé o me fa falta. Los Reyes yo no los he conocido. Los conocí a los 6 años. Porque había labradores al lado de mi casa, de mi madre, y les dejaban algo de juguetes. Tampoco habían juguetes, les dejaban algo de juguetes. Y yo lloraba y decía, mamá, mira, pues a Rosario le han dejado esto, una cocinica. Pues hija, tía, el año que viene. Les diría a los chiquetes que tienen que ser ellos mateixes y que es proposen, vull dir, que facen lo que es proposen. Yo la vida de esas chiquillas, que siga buena. Conforme es, pero que no haya tanto despinfarro.